Claro. Bueno, hablando de terapias hormonales, pues bueno, yo creo que el anticonceptivo es algo que está totalmente implantado dentro de la sociedad. Nunca yo creo que es cuando ya no solo la ginecóloga o el ginecólogo, sino en medicina familiar se da el anticonceptivo, yo creo que es que nunca se habla de los efectos secundarios que los tiene, pues por ejemplo, pues los accidentes trombóticos, etcétera. Pero al final la terapia hormonal sustitutiva creo que está muy demonizada y no tendríamos que separarla, o sea, ni blanquear tanto, ni asumir la terapia del anticonceptivo para la mujer, ni demonizar tanto la terapia hormonal sustitutiva, que creo que ahora sí que, pues bueno, desde hace 20 años, los estudios que salieron, que también no eran hormonas idénticas, y creo que, bueno, no, pues no sé tú qué me dirás de respecto a la terapia hormonal sustitutiva, pero creo que ahora está entrando otra vez. Yo creo que ahí en Estados Unidos está ya totalmente aceptada y en España estamos entrando poco a poco. Pero bueno, háblame de tu experiencia y de qué consideras de esta terapia para las mujeres con menopausia. La mujer con menopausia, a ver, si dijéramos que es la mujer ya que no tiene reglas, que ya, como decimos, se ha metido de lleno en ese precipicio no hormonal, porque los estrógenos nos brindan tanta calidad de vida en una etapa, ¿no?, de nuestra vida fértil, que cuando empiezan a caer es un batacazo en muchas mujeres que no se encuentran, no saben qué están pasando en ninguno de esos de los ejes de su vida, ya sea a nivel psicosocial, emocional, físico, nada. Y esto, y en memoria, porque debo decir que siempre se quejan de esto, pero es muy bueno irnos a los años de antes. Es decir, cuando todavía estamos en la perimenopausia. Has tenido varias, imagínate, has tenido varias oportunidades en tu vida para cuidarte. Si no han sido el embarazo, porque hay que cuidarse, ha sido después, pero la perimenopausia, es decir, adelantarte al cambio hormonal, adelantarte, es fundamental porque una vez que te metes de lleno en la menopausia, va a ser muy difícil quitarte esos 5 kilos que has cogido en el camino. En cambio, si nos ponemos antes, y es que es verdad que somos unos pesados de la parte del estilo de vida, pero es que es fundamental, porque si no, yo tampoco te voy a asegurar que tú te pongas terapia hormonal y vuelvas a ser la reina del mambo. Quiero decir que al final esta hormona te va a sentar muy bien, pero siempre, siempre acompañado del otro. Igual me pasa, tengo pacientes que están empezando en la perimenopausia. Le cuento las alternativas, como decimos, estilo de vida, suplementación y la terapia hormonal, si no conseguimos con lo anterior o lo sumamos. Y hay algunas que se quedan en los primeros escalones, no tengo que llegar, están con su cimicífuga, su magnesio, su vitamina D y su lo que sea, su ácido alfa lipoico, y no tengo que recurrir a una terapia hormonal. Pero si la paciente se queja fundamental de los primeros síntomas, que son sofocos, insomnio, y se queda vaginal, que viene más tarde, esta suele venir unos años asentado en la menopausia, es candidata, si no hay contraindicación, de su terapia hormonal sustitutiva. Otra cosa es que ahora se está ampliando, pasan dos cosas, ¿no? Que nosotros los ginecólogos, los médicos integrativos como tú, que queremos meter salud de diferentes formas, si hay que ser con un fármaco, ¿cómo va a ser con un fármaco? Teniendo en cuenta los diferentes aspectos, hay que tener en cuenta que, vale, está ahí, pero la paciente también tiene que saber que tenemos que tiene que hacer su hincapié en todo lo que estamos diciendo, porque la terapia hormonal, la amiga que se toma terapia hormonal porque le han dicho que va a entrenar con más fuerza o le va a mejorar la piel, aquí todavía no hay indicación de tomar terapia hormonal. Y muchas pacientes me llegan con esto. No sé si te ha pasado, ¿no? De decir, bueno, quiero lo mismo que mi amiga, que lleva terapia hormonal y está genial. Digo, pero a ver, tú tienes sofocos, insomnio, tienes. A lo mejor me vale un día y listo, ¿sabes? Si tiene falta de libido, imagínate. Si no lo conseguimos, te puedo poner perfectamente algún tipo de terapia hormonal, incluso con testosterona. Pero tenemos que tener claro que no, en la primera hoja, por decirlo de una manera, no tenemos todas las indicaciones que se oyen para poner terapia hormonal. Porque en este caso sí que podemos tener, de verdad, ciertos problemas a la hora del seguimiento de la paciente, de problemas adversos, etcétera. Claro, es que como bien dices, oye, si algo nos repitieron hasta la saciedad en la carrera, era que a la hora de estudiar un fármaco teníamos que ver, pues bueno, indicaciones, el terreno biológico, pros y siempre los efectos secundarios y las interacciones, etcétera. Entonces, igual que yo creo que es que parece que vamos a extremos, ¿no? Y esto también ha pasado con la testosterona. Y en Estados Unidos es una locura la terapia de reposición de testosterona. Y lo mismo, a mí, ¿cuántos hombres me vienen que me dicen, oye, mira, que es que
perdón por la expresión, que no se me levanta, que no estoy igual que antes, que no sé cuántos, venga, pues, dame testosterona que me he hecho una analítica y está baja. Pero si estás con obesidad, vas a aromatizar, te va a salir ginecomastia, la próstata se te va a inflamar, entrenas, no, no, pero es que mi amigo se pone la testosterona y se ha echado una novita de 27 años y yo también no sé cuántos. Claro, entonces, también con la terapia hormonal sustitutiva de la mujer hemos pasado, creo, también de demonizarla, y creo que también extrayendo una lectura pues de estudios de estrógenos equinos con las cantidades de estrógeno mucho más altas de las que luego corresponde, pero luego sin tener en cuenta lo que tú dices, ¿en qué terreno biológico vamos a introducir los estrógenos, la testosterona, va a aromatizar a esa mujer, tiene obesidad, hace deporte, hace ejercicio de fuerza, tiene sensibilidad a la insulina? Por ejemplo, el otro, pues bueno, el cáncer de mama, es muy metabólico, se sabe que está muy asociado a la resistencia a la insulina, a la diabetes tipo 2, lo que tú has dicho. Si esa mujer que de golpe llega a la menopausia, nunca ha hecho deporte, se mete esos 5 o 6 kilos, ya desarrolla pues cierta resistencia a la insulina, está aromatizando más, le metes estrógenos, pues a lo mejor es el terreno biológico lo que está favoreciendo que luego tenga un cáncer de endometrio o de mama, o tenga luego, o le siente mal, o tenga migrañas, hipertensión, etcétera. Entonces, claro, ni tan malo antes, ni tan bueno ahora. Es fundamental lo que acabas de decir. Bueno, dos cosas. Primero, que ha salido un artículo ahora que se puede poner terapia hormonal hasta los 80 años. Importante. Eso que a tenerlo en cuenta. Otra cosa que ha dicho fundamental. La terapia hormonal, si la paciente tiene indicación, es decir, no tenemos nada grave, un síndrome metabólico y demás, es mejor cuanto más cerca esté de la última regla. Perdón, de la menopausia, de los 12 meses sin regla. Porque conforme esté pasando el tiempo, es mejor que yo le ponga la terapia hormonal a una mujer a los 51 que a los 59, porque esos años desprovistos de estrógenos han aumentado la placa de ateroma, dan aspectos protrombóticos que no es culpa de los estrógenos que tú le pongas después, pero pueden desencadenar más fácil una alteración. Qué bueno. Y esto es fundamental. O sea, en los años que no tenemos hormonas, le pueden dar cabida al cuerpo a que haga de las suyas porque están desprovistos de estrógenos. Claro, claro. ¿Y qué me podrías decir? Yo creo que allí también está muy instalado en la mujer el dar testosterona. Cada vez más en España lo estoy viendo, pero yo al menos, o sea, yo siempre la trabajo porque creo que el tema de la libido, el tema de la recomposición corporal, ¿vale? Y la mujer con menopausia tiene mucha sarcopenia, la densidad mineral ósea. Claro, es muy fácil decir, tienes que hacer deporte. Pero es que hay algunas mujeres que es que a lo mejor no han hecho nunca deporte y no han hecho alta intensidad. Y sabiendo que es necesario, porque ya están acojonadas, porque han tenido una densitometría que les ha salido mal, van a hacer deporte. Pero también si no tienes capacidad anabólica, pues te duran las agujetas 6 días, no te puedes levantar, ¿vale? Luego claro, también para la atrofia vaginal, pues la anorgasmia que puede ocurrir en la menopausia, esto se puede cargar totalmente un matrimonio. En plena menopausia, en un matrimonio que han estado 20 años congeniados entre ellos. Y bueno, yo creo que es muy importante, y no hay fármacos como tal que yo sepa en España con estrógeno, progesterona y testosterona. Sí o sí hay que hacerlo con fórmula magistral, pero creo que hay que contemplarla. Ese anabolismo que has nombrado, fundamental, ¿no? Ese anabolismo que le podemos dar a la mujer con esa terapia hormonal o con esa testosterona para evitar el catabolismo propio y esa sarcopenia que nos ocurre con la menopausia, la podemos utilizar también con la testosterona. Al final es eso, pero no nos olvidemos, si estamos hablando de que va a aumentar cierta parte tu anabolismo, tenemos que trabajar el músculo, porque si no, te va a llevar un beneficio, pero a la larga también hay que trabajar que no entramos en algún problema metabólico por el hecho de no moverse o de no hacer una vida sana, como siempre. Cualquier indicación médica, y nosotros somos médicos, prescribimos tratamientos a pesar de que nos guste y sepamos la calidad de muchos nutricéuticos y demás, los medicamentos tienen indicaciones, pero tiene que comprometerse el paciente a que si queremos una mejoría a la larga, tiene que trabajar el sustrato basal, que es el estilo de vida. Y es que no me canso de decirlo. Mira, has estado hablando de suplementos. Bueno, en edad fértil, bueno, háblame un poco de forma general qué suplementos naturales, Agnus Castus o el Indol 3-carbinol o el magnesio, dime un poco qué sueles trabajar o para diferentes síndromes en la mujer con edad fértil. Ya no hablamos de fármacos, sino de suplementos. De suplementos, bien. Bien, a ver, depende de si quiere un enfoque antioxidante, quiere un enfoque antiinflamatorio, si hablamos de lo más común, que es el síndrome de ovario poliquístico, asegurarte de los niveles de vitamina D, fundamental. El inositol es el más estudiado, berberina,
que tú también lo utilizas mucho. Perdona, una cosa, inositol, ¿tú lo sueles recomendar mío con el chiro, o sea, combinado? A ver, sí, no, al final lo que te va a hacer el quiro, y es, solo hay un estudio que habla de esa concentración y es buena para mejorar, creo que eran los niveles de, era algo muy concreto, solo Sí, era una cosa gratis. lo que beneficiaba esa proporción. Si no pongo 4 gramos de inositol. Ajá. Y 4 luego gramos. y luego ¿qué más? Exacto. Y el zinc. Y luego, pues a ver, si quiero trabajar más antioxidante, me meto mucho con el NEA, con el NAD, me meto mucho con el ácido alfa lipoico, que me gusta mucho, a ti también. Y me gusta la N-acetilcisteína, que de hecho en pacientes, ya te digo, eso también con endometriosis les mejora mucho Sí. también ese. Hay algún estudio que lo utilizan para comparar quistes de endometriosis, si hay alguno que lo mantiene, lo disminuye en los quistes tras un tratamiento con N-acetilcisteína. ¿Y el Agnus das tú? ¿Lo das como El precursor? Agnus para hiperprolactinemias fisiológicas de mujeres estresadas, mujeres. Hoy justo he tratado a dos que tenían. Y claro, no son niveles. Dicen, es que mi médico no me quiere tratar porque tengo la prolactina en 500 y me ha hecho la curva y me sale normal. Vale, la curva te la ha hecho para descartar un tumor benigno en el cerebro, pero sigues teniendo la prolactina alta y la paciente está buscando embarazo y tiene ciclo de 60 días. ¿500? Entonces, ¿500 de claro. prolactina? Hostia. O sea, 500, me refiero 500 sobre 1000. Ah, vale. Claro, que no tienes que, sí, claro, no tienes que estudiarla más porque ya te sale la curva bien y dices, bueno, pues esta paciente baja bien los niveles, no hay un hiperprolactinoma. Pero claro, y finalmente ese nivel de prolactina y los ciclos de 60 días buscando embarazo, ahí le pongo Vitex y por supuesto para evitar picos también le meto el rodiola Una última cuestión, ¿vale? Que me gustaría que abordáramos, y que yo creo que tradicionalmente también, yo creo que en muchas ocasiones tú esto lo verás, ¿vale? Con muchísimas mujeres, porque son ellas o sois vosotras mismas las que tampoco entendéis la situación, que es la depresión posparto, ¿vale? Yo he tenido muchas mujeres que me han venido para intentar solventarlo, pues de forma natural, con magnesio, triptófano, etcétera, pero creo que en muchas ocasiones, primero, porque la mujer no lo entiende, porque has estado soñando ese momento durante toda tu vida y te da esta vergüenza verbalizarlo. Yo creo que ya simplemente, pues, el poder comunicarlo, expresarlo, no avergonzarte, pues sea por la causa que sea, alteración, porque no tienes estrógeno en ese momento, por alteraciones de dopamina, pues, serotonina, o porque no te ves bien. Y hasta te da vergüenza de decir, porque claro, asumes que no, si yo debería estar feliz con mi niño, pero me he probado el vestido y me queda mal, pero asumo, o yo, esto me lo han dicho muchas mujeres. Sé que es una tontería, doctor, sé que no me debería preocupar, pero yo me miro en el espejo y casi como una niña pequeña avergonzada por decir esto. ¿Y cómo se lo cuento esto yo a mi madre o a mi esposo, a mi suegra, etcétera? Y claro, cuando finalmente quizá ya se rompen porque llevan alargando mucho la ansiedad, acaban con antidepresivos o benzodiazepinas, claro, porque ya quizá lo han alargado demasiado. Dime un poco tú esto, ¿cómo lo trabajas o qué aconsejarías a, pues bueno, tantas y tantas mujeres que por desgracia, oye, creo que también es algo interno, endógeno, que lo necesita la mujer, porque joder, es que es un proceso muy agresivo, el embarazo y la lactancia. Es una, imagínate esta, eso, si el frenesí de embarazos hacia arriba, esto es un precipicio, pero sin frenos. O sea, imagínate, tras la salida de la placenta, no es que, sí, hay puerperio. La puerperio no dura 2 meses, dura mucho más. La recuperación de una mujer, el cuerpo dura muchísimo más, pero ese batacazo hormonal, ese sí que se nota de manera fuerte y repentina. ¿Qué pasa? Que bueno, hay algún estudio que habla de ciertos minerales, ciertos antiinflamatorios que nos pueden ayudar, sí. Hay que asegurarnos de que tenemos buenos niveles, en este caso de EPA, DHA, fundamental, y el hierro. También se ha visto asociado a alteraciones del estado de ánimo en las pacientes que han dado a luz. Y una cosa importante, que aquí toca mucho el componente psicológico, Antonio. Cuando la paciente viene, a los 2 meses, viene y muchas cierran la puerta y me lloran. Digo, es que no me encuentro yo misma. Es que, ¿cómo? Y estoy igual, no me quito. Digo, mira, es que, no, es que aquí no es que comas, aquí es que comes. Cuando el bebé ya ha comido, comes cuando puedes, duermes fatal y el cortisol de la noche que no duermes, ese cortisol te está inhibiendo la quema de grasa abdominal. Es que no vas a perder peso, pero no es por lo que comas. Ellas como que se flagelan ellas mismas pensando que todo viene del pico. Y no es así. Vienen de la situación de maternidad, prolactina, insomnio, deshoras con la comida y desajuste del ritmo circadiano, como decimos. Y eso es lo que, una vez que lo comprenden, dicen.
Ah, vale, tienes razón, a lo mejor Claro, es eso y me preocupa, claro. solo entenderlo te quita el autojuicio. Exacto, exactamente. Entonces, cuando lo comprenden, pues dicen, bueno, y dicen, entonces, ¿qué digo? Ya llegará, cuando ya bajes un poquito la lactancia, se te baje la prolactina, vuelvas un poquito a producir estrógenos y se van motivando. Obvio, Y hay que hacer también. fuerza, pero es lo que digo aquí y a ti te gusta mucho, sabemos que el cortisol va en contra de ese juego hormonal adaptógeno que tenemos cíclicamente y posparto, o sea que es que no nos va a dejar volver a ser a nosotras pues, porque estamos perturbados por un recién nacido, pero porque es así. Ah, mira, con estos ya sí que acabamos. No es una cuestión, pero sí que me gustaría tú como ginecóloga además integral, que tienes que tener muy en cuenta los hábitos de nutrición, el deporte, pero también ahora estábamos hablando de ese estrés y también eres mujer. Antes has dicho que creo que fue en la universidad, ¿no? Que tuviste amenorrea, ¿vale? No, no, no sé Sí. las cosas, si sería por deporte, psicológico Sí, o la todo. propia. Un combo, un combo. Claro, pero mira, es verdad que vivimos en unos tiempos donde, por suerte, los derechos y pues los estados ecuánimes de la mujer en comparación al hombre, pues han ido igualando y ha existido muchísimo avance y se está logrando mucho avance en la incorporación al trabajo, en muchas oportunidades laborales, en la sanidad, etcétera. Pero yo creo que también hay una realidad que en estos últimos años, donde el feminismo ha intentado que la mujer pues se equipare en muchos aspectos al hombre, es la propia mujer la que atenta contra sí misma e intenta que su biología, su comportamiento y la forma de expresarse sea igual que la del hombre y que le dé vergüenza en muchas ocasiones verbalizar o comunicar su debilidad. Y esto es que yo lo veo en consulta, es que es la propia mujer la que en muchas ocasiones está extremando los porcentajes de grasa, los entrenamientos, el ser killer, el lograr aspectos laborales que implican luego un estudio de muchas horas con alteraciones de sueño, cuando llega lo que hemos dicho ahora mismo, en el embarazo la mujer ya está previniendo, no, no, tengo que volver a ser la misma a los 2 meses con el mismo ritmo de trabajo, el mismo físico, la misma estética y se lo impone porque ella misma se está obligando o cuando llega la menopausia, ella, tengo yo muchas mujeres de 40 y tantos años que es que, o sea, crossfiteras, que es una locura, y claro, se están atentando y adelantando, pues claro, la menopausia por todo ese estrés. Y yo creo que, pues bueno, dime tú un poco tu opinión, ya me lo has dicho antes, que como desde la pandemia se está acelerando todo, porque claro, creo que las redes sociales aquí hacen mucho, ¿vale? Creo que en realidad es un falso empoderamiento de la mujer, se está alejando de su biología y de algo que en realidad es muy bonito, ya para la mujer y también para el hombre, que es verbalizar la debilidad y la vulnerabilidad cuando te toca. Cuando te toca, eso es. Nosotras somos cambiantes mensualmente, somos como los planetas y el sol, cambiamos mensualmente y a lo largo de nuestra vida. Y todo esto nos condiciona. Tenemos mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, por lo que decimos, tener tantos cambios hormonales le estamos dando cabida a nuestro cuerpo a que en algún momento se vuelva reactiva frente a nosotros. O sea, es que es así, tenemos una condición, tenemos un hándicap y es ser cíclicas, que nos van a brindar momentos muy buenos, muy brillantes. Y los que no son tan buenos tenemos que prepararlo pues, para nosotros, para otro tipo de actividades que sepamos que, no, que somos potentes en esa etapa, ¿no? Pero como decimos, una mujer como la que ha dado a luz, ¿cuándo voy a volver a ser la mujer de antes? Pues a lo mejor es una nueva versión de otra mujer. No eres la misma de antes, pero has decidido pasar por este periodo y un embarazo pues conlleva cambios en todos los sentidos. No es solo los 9 meses, sino lo que viene después. Bueno, Isabel, ¿cuándo regresas para España? En 4 días. Ya te quedas, ya acabas el doctorado en Murcia. Acabo, claro, exactamente, lo leo el año que viene junto con la Universidad de Murcia y así que nada, pero sigo trabajando con Harvard, ahora a ver si hacemos de menopausia y seguimos trabajando por la mujer, por supuesto. Pero, o sea, ¿luego qué vas a hacer? ¿Otro doctorado No, de menopausia? son por teléfono al grupo de trabajo de ellos y pues todo lo que salga, pues si tienes ganas y tienes una base de datos, pues intentas trabajarlos para... Y ahora en Murcia, o sea, vas a estar trabajando, bueno, es por si alguno de aquí luego quiere ponerse en contacto contigo, o Sí, sea, que marcha la. Murcia la hago consulta online, que la verdad que va muy bien, y en Murcia trabajo también, en una clínica en Elda, en Alicante, muy bien. Moviéndome, un poquito feriante, pero de momento puedo.
Pues nada, para todos los que no os preocupéis, lo dejo ahora colgado en el muro, luego lo colgaré también en mi canal, ¿vale? Así que si habéis llegado tarde o no lo habéis visto entero, lo queréis volver a ver, ¿vale? Que ha sido súper interesante, pues nada, por aquí lo dejo. Recordad, para seguir a la doctora, qué monas mis hormonas, si queréis consulta con ella, o bueno, te escriben por privado o no sé dónde te pueden estar, ¿vale? Y bueno, Isabel, ha estado súper interesante. Ha sido el primero que he aprendido. O sea, muchísimas gracias por tu predisposición y la forma tan clara de explicar. Y pues nada, darte las gracias, que seguro que a la gente le ha encantado. Te lo quería decir que yo te admiro muchísimo y lo sabes, ¿eh? Las veces que hemos hablado por privado, me encanta por el enfoque que tienes, porque al fin y al cabo trabajas de todas las maneras. El paciente lo entiende, el compañero profesional lo entiende. Trabajas, me encanta, y eso es verdad que de admirar, y que me haya dado la oportunidad de estar en tu canal, pues para mí es un placer. Pues nada, no será la última vez que hablamos juntos. Isabel, gracias por todo y venga, feliz día. Un abrazo.